En primer término, la montaña de Montjuïc. Al fondo, los terrenos de la zona franca de Barcelona. Aquí se halla instalada la factoría de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT. Su recinto ocupa una extensión de 800 por 300 metros. Delante, el edificio de las oficinas y, en primer término, el taller mecánico. Tras este, las naves de prensas en un plano más elevado al fondo. Este es el taller de carrocerías. La entrada de la fábrica. Estas son sus calles principales. Las carretillas para el transporte de material van hacia los talleres, a los cuales nos dirigimos. Vista parcial del taller mecánico. Puede apreciarse el reducido número de operarios con relación a las máquinas, en su mayoría automáticas, ya que varias de ellas pueden ser atendidas por un solo obrero. Las líneas de mecanizado avanzan en dirección normal hacia las de montaje. Línea de mecanizado del bloque del motor. Las piezas en bruto llegadas de fundición sufren la primera operación de fresado. La taladradora de tres cabezales múltiples ejecuta en cada ciclo de trabajo 124 agujeros simultáneamente. Esta operación, pasamos a la de mandrinado para mecanizar los alojamientos de las camisas de los cilindros. La máquina trabaja sobre dos bloques a la vez. En el primero, el segundo, las de acabado. El transporte de la pieza a lo largo de la línea se efectúa por deslizamiento. Y como fase final, después del mecanizado, viene la verificación, donde se aprecia hasta la milésima de milímetro. Cuando un agujero o eje es comprobado, el nivel correspondiente al calibre debe quedar comprendido entre las dos flechas que marcan la tolerancia dimensional. He aquí la línea de mecanizado del cigüeñal. Todas las máquinas, herramientas y calibres están especialmente proyectados para efectuar estas operaciones. Nos hallamos ante una de las piezas del motor que requieren el rigor máximo. Esta es una brochadora, máquina característica de todas las industrias que mecanizan grandes series de piezas con perfiles externos o internos más o menos complicados y en una sola operación. La soldadura brillante se efectúa en un tiempo reducidísimo y proporciona una solidez extraordinaria. Línea de montaje de motor. Todas las cadenas del taller mecánico avanzan en dirección normal hacia esta. Aquí se realizan las operaciones de ensamble de las piezas que fueron previamente mecanizadas, desde la colocación del bloque hasta la regulación de taqués. El motor acabado de montar pasa a los bancos de prueba. En el pulmón de alimentación, los motores aguardan su turno. Algunos detalles de las operaciones que antes hemos visto. Colocación de camisas de cilindros, cigüeñal, sombreretes, atornillado de los portabalancines. Y llegamos a los bancos de prueba. Son 8. El motor se acopla a otro eléctrico sincrónico que le arrastra y luego el eléctrico es arrastrado por el mecánico, funcionando como si estuviera ya montado en el coche. En la primera fase se comprueba el montaje del motor y en la segunda la potencia desarrollada por el mismo. Tratamientos galvánicos. Aquí se efectúan las operaciones de niquelado, cromado, zincado, cadmiado, etc.
Los parachoques salen de un baño ya cromados, mientras los cestones del transportador aéreo reparten las piezas sin tratar a las diversas secciones para recogerlas luego ya tratadas. Taller de carrocería. La sección de chapistería nos pone en contacto con el montaje de los cuatro grupos fundamentales que forman la estructura del coche. En el pavimento se van soldando por puntos las diversas piezas. Las soldaduras colgantes van provistas de pinzas portaelectrodos, la mayor parte diferentes entre sí, para que puedan tener acceso a los puntos más recónditos donde sea precisa una sólida unión. Detalle de la soldadura por puntos. Un refuerzo al pavimento donde se aprecia su limpieza y solidez. Preparación del grupo anterior del coche. Colocación de los guardabarros y operaciones de soldadura. Una soldadora. Soldadura por puntos. Los cuatro grupos fundamentales, anterior, posterior, techo y pavimento, formando lotes completos, avanzan hacia la cadena de montaje. Ensamble de los cuatro grupos antes citados. Para ello, se emplea un útil de referencia que permite mantener dimensiones idénticas en todas las carrocerías. Vemos sucesivamente la colocación del pavimento, la del grupo anterior, la del posterior y finalmente la del techo. Externamente, la caja del coche adquiere ya su aspecto normal. Tras de sufrir nuevas operaciones de soldadura, la caja sale del útil o mascarón por medio de un polipasto automático y entra en la cadena de chapistería. Se le da vuelta para efectuar diversas operaciones que no eran factibles en la posición normal de la caja. Colocación de refuerzos, montantes, puertas y capós. Para salir de la línea, ya acabada la caja, se usa un transportador aéreo que la lleva hasta la sección de pintura. La primera fase comprende el lavado y desoxidado. Pintura con pistola dentro de las cabinas de aire acondicionado. Revisión de pintura y acabado. De aquí pasamos a la cadena de guarnecido. Y de esta a una línea transversal más elevada, donde se deja preparada la carrocería para entrar en la línea de montaje final. Los grupos mecánicos procedentes de su taller se montan en los primeros escalones de la cadena y se acoplan entre sí. La cadena se eleva
para que en el momento preciso la carrocería que procede de la transversal sobre elevada se ensamble a los grupos mecánicos y pueda realizarse esta operación desde el suelo. Se utilizan para ello 14 tornillos. Montaje de las barras de dirección. Colocación de ruedas. El coche, por su propio peso, inicia el descenso. Avanza por los últimos eslabones de la cadena de montaje final para pasar a revisión y verificación. Prueba de rodillos, donde el coche funciona como si estuviera en carretera. Los rodillos son arrastrados por las ruedas tractoras. Verificación de faros por medio de células fotoeléctricas que señalan las desviaciones. Prueba de lluvia, para demostrar que esta no penetra en el coche. Al salir el automóvil de esta prueba, un barrido de aire comprimido le deja completamente seco. Naves de expedición. Desde aquí, los coches pasarán a manos del cliente que lo solicita. El SEAT es un coche típicamente europeo, concebido de acuerdo con la más moderna técnica automovilística. Elegante de líneas, seguro, potente, rápido, amplio y confortable. Nuestras instalaciones permitirán en el futuro próximo lanzar al mercado 80 coches diarios. Su velocidad alcanza más de 120 kilómetros por hora y su potencia fiscal en España es de 10 caballos. La potencia máxima efectiva a 4.400 revoluciones es de 44 caballos. Salida de expediciones hacia las sucursales de representación y distribución. De nuevo vemos la calle central de nuestra fábrica. El adiós a la factoría. Caravana por la carretera. Entrando en la ciudad. He aquí el coche español que usted esperaba.